Es muy difícil hablar de la acción sindical de un sindicato, en este caso UGT, que es a quien pertenecemos, sin valorar lo que es la acción sindical en el gabinete jurídico. Es decir, la acción sindical de los propios delegados de la UGT de Cataluña va de la mano de la acción jurídica. Cuando tenemos aproximadamente unos 25.000 delegados en el entorno de Cataluña, elegidos en los distintos procesos electorales, en las empresas, cuando la acción sindical que estos delegados emprenden y desarrollan, tanto o bien para conquistar derechos o bien para defender derechos del conjunto de los trabajadores, la verdad es que llega un momento donde, si no existe el acuerdo, si no existe el acuerdo entre las partes, a partir de ahí entra en funcionamiento la labor del gabinete jurídico a través de sus letrados, y por tanto intentamos, y yo creo que hemos conseguido en muchos casos, incluso poder avanzar, poder tener sentencias que en este caso permiten un avance importante sobre la legislación básica que existe, permite conquistar derechos y en otras series de situaciones mantener derechos que se han intentado eliminar al conjunto de los trabajadores. Por tanto, yo creo que es un elemento esencial desde el punto de vista de un sindicato contener con un gabinete jurídico para coordinar, complementar como un instrumento más de la propia acción sindical que desarrollan sus delegados sindicales.